Hola, maestra de fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy, chicos, vamos a ver las tácticas e instrucciones de la formación 4-5-1, la versión 2. Ya que soy una persona de palabras, chicos, os dije que si llegábamos a 200 likes, os traía la versión 2 y lo hemos conseguido, hemos superado esos 200 likes. Y os repito lo mismo, si queréis otra táctica en menos de una semana que os traiga, si superamos los 200 likes y me dejáis en los comentarios qué táctica os gustaría, la que más salga, chicos, os la traigo la próxima semana o en cuestión de días. Vamos a ver la 4-5-1, la versión 2, que personalmente, chicos, para mí, lógicamente, esta es la formación para la táctica. Ya sabéis que siempre tenemos una formación inicial. Os invito, como siempre, a que paséis por mis vídeos de Barbarroja o vengáis a la sección de táctica y aquí pues explicamos también cómo va el tema de las formaciones, que hay mucho error que cometéis, sobre todo los jugadores principales, pensando de que hay una formación y esa es la que es, y que luego tenéis diferentes tipos de movilidad de ultradefensiva ataque en esa formación. Bueno, una paranoia, chicos, que muchos de vosotros os confundís. Entonces os invito a que paséis por esos vídeos. Vamos a arrancar, vamos a empezar. Esta será de la química y luego, aunque bueno, no me da la química, pero bueno, también tenemos los jugadores aquí un poco random. Faltaría ahí poner el entrenador acorde y listo. Y la que vamos a ver, lógicamente, sería esta de aquí, 4-5-1. Con esta formación. La semana pasada, chicos, si la queréis ver, tenemos esta de aquí, 4-5-1, donde tenemos un centro del campo bastante más vacío y dos dobles laterales. Y aquí tenemos un centro del campo bastante más contundente, donde vamos a ser más controladas. A mí personalmente, chicos, me gusta más esta, una táctica y formación muy divertida, muy contundente, buena para defender, buena para atacar y muy chula también, con la que voy a jugar este fin de semana. Así que nada, chicos, vamos a arrancar, espero que os guste y ya sabéis, dale like, sube, que te llevo. ¿Quieres hacerte con el mejor equipo del juego? Pues compra tu moneda en U7Buy, la mejor página de compra-venta de monedas. Si no te gusta tradear o se te hace un mundo grindear, U7Buy es la web más fiable para conseguir FC Coins al instante. Utiliza el código BARBA para llevarte un descuentazo del 6%. Tienes el link en la descripción. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Antes de nada, como siempre os digo, para todos aquellos que, bueno, llegan nuevos a los vídeos y no saben cómo funciona, nosotros tenemos que tener aquí, en la mayoría de, los casos, una química de 33 de 33 que tenéis ahí a la izquierda, química total. ¿Por qué? Porque realmente se nota luego en game. Este año se nota muchísimo tener el 33 de química, y es que todos los jugadores tengan los 3 globitos en iluminado, los 3 globitos de los 3 diamantes seleccionados, para que las estadísticas funcionen al 100%, ¿vale? Para que tengamos ese plus in-game. Bien, una vez que tengamos nuestra formación, chicos, para la química, luego nosotros le damos aquí al L3, nos venimos a tácticas personalizadas y tenemos aquí, como siempre, 4 bloques que podemos personalizar nuestras tácticas. No significa que nosotros pongamos una táctica y ahora esa táctica la tengamos en ultra defensiva, en defensiva, en ofensiva y en ultra ofensiva. No, no. Estos bloques los utilizamos para tener diferentes formaciones y poder modificarlas in-game, ¿vale? Según el rival y según cómo nosotros nos veamos de apurado en cualquier circunstancia, ¿vale? De eso se trata. Olvidaos de los nombres de arriba, pero como siempre os digo, os recomiendo que paséis por mi canal de YouTube y veáis ahí las tácticas anteriores donde explicamos muy bien esto. Bien, la táctica que vamos a ver, 4-5-1, la versión 2. En mi caso, chicos, jugaremos con Casillas, Van Dijk, Tomori, Teo Hernández, chicos, me ha salido hoy. Wan-Bissaka, Kylian Mbappé, Pedro Neto, Patrick Guijarro, Kessler, Butragueño y Cantona. Vale, una táctica muy buena porque partimos con doble carrilero, donde, bueno, aquí vamos a ver ahora las instrucciones que van a ser bastante buenas. Tenemos nuestros laterales que se van a ofrecer bastante bien al ataque y nuestros dos extremos que van a entrar como puñales desde las bandas, con tres centrocampistas muy, muy bien controlados, ¿vale? Así que vamos ya a las tácticas, chicos. ¿Cómo vamos a jugar en esta formación? Aquí, lógicamente, vamos a darle mucha importancia a los laterales. Queremos que se unan al ataque y lancen esos centros chetados. Tenemos jugadores para ello. Y luego, nuestro medio centro, al tener tres y tenemos el centro del campo muy bien cubierto, van a ayudar a esa subida de los laterales. Luego vemos las instrucciones, pero ese será nuestro plan de juego. Robar balón en el campo de rival, iniciar el ataque con rearme rápido y desmarque a la espalda de los laterales, de los extremos o del delantero. Pues bien, estilo defensivo, chicos. Equilibrado sigue siendo el meta, sigue siendo lo más chetado. Así que jugaremos con este estilo defensivo. La anchura, al tenerlo medio centro, con respecto a la que vimos la semana pasada, vamos a aumentarlo un poquito, ¿vale? Una anchura entre 50 y 60 me parece correcto. Así que una anchura de 50
más tirando para abajo, 54, 53, está bien, ¿vale? Profundidad, seguimos altito, ¿vale? Seguimos manteniendo el bloque alto, queremos robar arriba y tenemos defensa bastante contundente para las contras. No necesitamos estar encerrado atrás porque se nos hace una odisea llegar al campo rival y meter un gol. Así que profundidad, chicos, que no supere como siempre los 71, porque si tú no eres experto, ponerlo en 71, fijaos ahí las instrucciones, hace automáticamente el fuera de juego automático nuestra defensa. Y si tú no lo controlas, chicos, nos van a coger por la espalda y nos van a romper. Esto solo para jugadores muy, muy supremos, muy expertos, así que no supere nunca los 71. Sobre todo esto para jugadores profesionales, chicos. Nosotros no lo somos. Nosotros somos 4 random, ¿vale? Luego, plan de juego, rearme rápido. Me encanta, chicos. Una vez que robemos el balón, nuestros jugadores ya se activan para atacar y desmarquen ataque. La semana pasada jugamos con pase dirigido, que está muy bien, pero jugábamos en corto y nos ofrecíamos. Ahora, desmarque. Nuestros delanteros se van a desmarcar y le vamos a ganar la espalda al rival. Anchura. La misma que pongamos en estilo defensivo. Si ponemos 51, 51. Si ponemos 54, aquí 54. ¿Vale? Futbolista al área 6. Corner 2. Faltas 2. Y nos vamos directamente, chicos, a las instrucciones donde está toda la chicha de esto. Y lógicamente el portero, como siempre, para mí lo más meta sigue siendo bloquea los centros y guardameta libero. ¿Para qué? Pues para lo mismo de siempre. No quedarnos bajo palo y poder ofrecer otras cositas como portero y poder cortar los ataques del rival. Sobre todo esos triangulazos que se quedan en tierra de nadie. Defensa, chicos. Defensa, chicos. Como siempre, por defecto, no tenemos otra opción que ponerlo así. Es lo mejor para los defensas, dejarlo todo por defecto, porque lógicamente no nos vamos a unir al ataque y vender a todo el equipo, ¿no? Estos jugadores se van a quedar atrás al atacar. Los extremos, los carrileritos, chicos, disculpadme, los laterales, van a tener todo por defecto y avance. A diferencia de la semana pasada que pusimos aquí quedarse atrás al atacar, hoy va a ser por defecto. No queremos encerrarlos atrás porque vamos a aportar muchísimo en ataque con ellos y tampoco queremos que se unan todo el rato al ataque. Así que por defecto es la mejor instrucción tanto para un lateral como para el otro. Y el tipo de carrera ya lo sabéis, avance, porque al tener el medio del campo muy, muy controlado, nos mantenemos en ese lateral. No queremos que estos jugadores se vayan hacia el centro del campo. Esta vez, con esta formación, lo vamos a hacer al revés. Van a ser los medios centros los que ayuden en defensa a los laterales, ¿vale? Como es el caso de estos dos de aquí. Patrick Guijarro, en mi caso, chicos, va a ser mi medio centro defensivo. Vamos a tener un jugador puramente defensivo que se quede como último bastión. El jugador que lo recoja todo y no se una al ataque. Y tendrá que darse atrás al atacar, esperar al rechace, intercepciones por defecto, conservar la posición por defecto y marcaje en el centro. Cuidado porque por defecto viene marcaje en las bandas y no lo queremos. Para eso tenemos a los otros dos acompañantes en el medio centro, ¿vale? Aquí marcaje en el centro. Él se va a quedar siempre ahí. Luego, tanto Pedro Neto como Kessler van a tener las mismas instrucciones, chicos. Aquí son jugadores que os puede servir el típico Zico que acaba de salir. Son jugadores que sirven para defender. Zinedine Zidane, Kevin De Bruyne, puede ser también un jugador box to box, Valverde, Bellingham, cualquier tipo de ese perfil nos sirve. Un MCO que no tenga tanta defensa también nos serviría, chicos. Serían los box to box que vamos a utilizar aquí. Y en este caso, todo por defecto, todo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente nosotros queremos que estos jugadores no se queden atrás al atacar, tampoco solo se queden adelante, ayuden en defensa, tienen que estar por defecto. Queremos que entren al remate, pero también queremos que se queden a rechace si la oportunidad de entrar al remate no es siempre. La intercepción tiene que ser normal, el marcaje no puede ser en el centro, tiene que ser a las bandas porque es donde vamos a ayudar precisamente a la subida de los laterales. Al marcaje en las bandas, estos jugadores van a cubrir la posición en caso de una contra por esa banda. Supongamos que Teo Hernández sube, nos roban el balón, no hacen una contra, ahí Kessler está al quite, ocupando su posición. Pedro Neto igual, chicos. Pedro Neto tendrá todo por defecto. Si vosotros tenéis un jugador que no es box to box, que sea puramente ofensivo, cuya defensa es malísima, pues mira, aquí si queréis podéis ponerse, adelantarse o entrar al remate y dejar el resto por defecto. Es una opción secundaria para ese tipo de perfiles. Pero aún así, chicos, me gusta que aporten en defensa y que subamos en bloque, ¿vale? Luego las bandas, chicos, los extremos van a ser nuestros jugadores que sean un puñal.
por la banda van a ayudar también a bajar a defender. Ya sabéis que a mí me gusta atacar en bloque y que no haya mucha diferencia entre los centrales y los atacantes. Entonces vamos un poco en bloque a la hora de robar la pelota. Por eso tenemos lo de rearme rápido. Así que aquí, chicos, tenemos bajar a defender, tirar diagonales, se van a unir a nuestro delantero, desmarcarse, porque para eso le hemos puesto la táctica de desmarcarse, para aprovechar estas instrucciones, entrar al remate en los centros de intercepciones normales. Tanto Butragueño como Mbappé, en mi caso, van a tener las mismas instrucciones, chicos. Bajar a defender, tirar diagonales, desmarcarse y entrar al remate. Y nuestro último jugador, chicos, el delantero que nosotros elijamos, va a quedarse en el centro. Por defecto viene a las bandas y no queremos que este se abra y sea un popurrí aquí arriba. Queremos que este jugador sea la referencia con quedarse en el centro, desmarcarse, aprovechando también las tácticas que tenemos, intercepciones por defecto y quedarse arriba. Este va a ser el único jugador que no baja a defender y va a marcar esa línea de los defensas rivales. Vamos a mantener ese bloque para amontonar ahí al rival y que no se nos vengan arriba, ¿vale? Así que nada, estas son las tácticas de instrucciones de esta formación chetadísima, chicos. Os recuerdo, dale like. Y os traigo nuevas tácticas súper chetadas y dejadme en los comentarios cuál os gustaría que os traiga. También, si os suscribís a Twitch o sois miembro de YouTube, podéis entrar en la nave de Barbarroja, en mi nave, suscribiéndose y entrando en el grupo de tradeo, de grindeo y de la comunidad. Y finalmente, chicos, os recuerdo, estamos en Twitch todos los días, casi todos los días, para, bueno, en Twitch y en YouTube, haciendo directito. Te invito a que me sigas en Twitter para no perderte cuando estamos en directo. Y tras todo este tremendo textazo, chicos, me despido. Que vaya bien ese FUT Champions y que vaya bien ese primer día de los Toti. Un abrazo, adiós.